Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy nos encontramos en el barrio de La Boca, renovamos año, renovamos escenografía y nos encontramos con el señor Carlos Afranchino, en realidad Ernesto. En realidad Ernesto, pero la firma es Carlos para cortar, si no es tu muy largo. Perfecto. Carlos nos abre su espacio de trabajo para contarnos sobre su obra, así que muchísimas gracias por recibirnos. Te quiero preguntar, así como para comenzar, te escuchaba en otra entrevista, contar que a tus 30 años, en tus inicios en la vida artística, no tenías ni idea de lo que era el arte. No. ¿Y ahora? Ahora tengo mucha más idea, pero no lo conozco completamente. Por suerte sigue teniendo grandes misterios que son los que te hacen seguir en esto, ¿no? Y si tuvieras que darnos alguna definición o algún cambio en tu modo de ver el arte en tus 30 y digamos, de donde yo venía, de una formación estricta y científica, me permite manejar el pensamiento abstracto. En realidad, yo soy odontólogo. Y a los 30 años decido estudiar artes plásticas y entonces me encuentro con que me abren una ventana que yo no sospechaba que existía. ¿Tu decisión de pasar de la odontología al arte tuvo que ver con, de alguna manera, una búsqueda respecto de qué hacer con tus manos? No. En realidad, durante mucho tiempo ejercí las dos cosas. Ah, bien. Lo que pasa es que tenía mucho tiempo libre y en un determinado momento me causó cierta molestia, cierta especie de depresión. Entonces me aconsejaron que buscara una tarea manual. Y entonces una de las que me aconsejaron fue o el dibujo o la talla o la escultura. Y por ahí empecé a buscar. Bien, y eso que se convertía en una terapia inicialmente, ¿se convirtió en tu modo sí, de vida? Sí, exactamente, sí. Al principio era un hobby al cual le dedicaba una tarde o dos por semana, dos horas, y luego con el tiempo se fue transformando en un jarabe curativo. Okay. Y después se transformó y formó parte de mi vida. O sea, 3 días le dedicaba a la profesión y 3 días le dedicaba a las artes plásticas. Hay una anécdota, vos me desmentirás si no es así, pero tengo entendido que uno de tus maestros te echó a vos y a algunos compañeros. Al compañero mío que está acá en este taller. Ok. A los dos. No lo podemos nombrar, si lo sí, podemos nombrar. Sí, es Abel Triviers, que es el autor de la escultura que está en el frente. Ah, bien. Sí, en realidad fue un despido, una especie de alta que nos dio, porque hasta nos indicó dónde podíamos montar nuestro taller a raíz de un espacio que se desocupa enfrente del taller de él. Y entonces viene y nos dice, chicos, acá tienen el lugar donde pueden trabajar. Esto puede ser su taller. Y bueno, tuvo que serlo. ¿Y qué representó para vos ese paso, esa distancia que y bueno, marca? En un principio me puso muy contento, después me dio mucho miedo porque salías de la protección, del paraguas protector. Pero me lo tomé como que era algo que había que hacer en algún momento. Y entonces, bueno, a poner el pecho a las balas, así fue. Claro, convertir la necesidad. Sí. Igual, de todas maneras, seguíamos en contacto. ¿Te imaginabas una calle de diferencia? Ah, bien. Seguíamos en contacto. Como mudarte por primera vez al lado de la casa de tus padres. Más o menos, una cosa así. Y, digamos, es el día de hoy que seguimos siendo grandes amigos, ¿no? O sea, pero en ese momento fue muy... muy lindo desde el punto de vista de él, demostró, como yo digo, siempre una nobleza asombrosa, ¿viste? No. Personaje, yo lo quiero tanto porque, digamos, a mí me dio ese tipo de cosas que son invalorables. Mi maestro es Leo Vinci, no lo nombramos, ¿no? No lo nombramos. Merece, amerita. Sí. Qué bien que puedas hablar así de tu maestro. Mi eterno agradecimiento y no lo voy a olvidar nunca, ¿no? Porque ese fue uno de los personajes que me recibió en su taller, yo siendo un neófito completo, sin conocimiento alguno, y me dijo, vení, no te preocupes, vamos a ver qué podemos hacer.
y llegamos a tener charlas interesantísimas sobre temas que no tenían nada que ver con la plástica, qué sé yo, sobre física, química, política, en fin. Una cantidad de temas así maravillosos que, bueno, a mí me dieron un panorama nuevo, viste, a mi cultura. Claro. Un verdadero compañero de Sí. No, y además un tipo con una generosidad de brindarte todo y además con un criterio muy, muy interesante para enseñar. A mí me enseñó lo que yo necesitaba saber, no lo que él sabía. Y eso es muy importante para una persona que comienza en algo. Pasar de la idea a la materia suele ser como la traducción del pensamiento. Claro, sí, sí. Me arriesgo con un poco de miedo de equivocarme, pero pienso en la traducción del pensamiento abstracto a lo concreto. A lo concreto, a lo real. ¿Hay algo de misterioso en ese pasaje, en sí, tu modo de hacer? Sí, sí. Es decir, nunca te cumple, siempre te traiciona. Vos perdés en esa imagen que tenés en esa abstracción, perdés un 20-30%. El resultado también es fascinante porque no es lo que vos querías, pero es lo que conseguiste. Pero jamás vas a conseguir lo que vos tenés en... Eso que estaba pensando inicialmente. Exactamente, sí, sí, sí. Por varias razones, ¿no? Primero porque los medios son diferentes. Y segundo porque uno le va agregando y quitando cosas. A medida que hace esa traducción, va modificando. Y entonces... ¿Y eso puede determinar el tiempo de una obra? Sí, sí. Sí, 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 sí. A veces tomás un camino complejo y te demora porque te intriga por qué saliste para este lado y no para allá y te empecinás buscando, ¿no? Y que vos elijas, entre otras cosas, la naturaleza como tema principal, tal vez. Uh-huh. Tiene que ver con que la naturaleza, en su condición de libertad en cuanto a formas y demás, ¿te aporta a vos una libertad creativa? Sí, en realidad la naturaleza es una abuela sabia que te cobija y te muestra así gentilmente las buenas cosas y las malas cosas que hacemos los hombres. Y te permite darte cuenta de muchos mecanismos y muchas imágenes, si las sabes mirar con cariño y de atención, ¿no? O sea que hay que olvidarse de esa vorágine, de esa rapidez en la cual estamos inmersos, que si te tomás el tiempo y mirás con detenimiento vas a ver que esa sabiduría te nutre tremendamente. Y te aporta libertad, entonces. Absolutamente. Y te enseña mecanismos, te enseña cosas que son de libertad y de libre albedrío, llamémosle. ¿No? O sea, vos ves cómo crece un vegetal y la forma que tiene de crecer, absolutamente es libertad pura eso. Y ni hay que hablar de un animal, ¿no? O sea, ¿y hay algún momento en tu proceso creativo en donde vos te des cuenta que esa obra va a trascender? ¿O en realidad creás y en algún momento, cuando la obra está culminada, puede trascender o no trascender? Bueno, a ver, es difícil. Hay distintas sensaciones. Uno trabaja y hace varias obras, un montón de obras. Algunas te gustan más, otras menos, otras te satisfacen más, otras te sentís mejor. Pero hay obras que es como que están marcadas de alguna manera. Y vos decís, esta obra está marcada, me ha trascendido. ¿Y hay como una sensación durante el proceso o es al finalizar? No, puede ser durante el proceso porque ya estás viendo la imagen casi final. O después, digamos, a nivel íntimo te estoy hablando, sí, ¿no? Sí, a nivel sí. Público o a nivel reconocimiento, ¿eh? O sea, existe esa sensación que esa obra es tan potente, tan importante, y tiene un contenido tal que vos decís, es tu match, es de lo más densa y llamémosle pesada, si querés.
Y que tal vez en esa traducción de la que hablábamos antes no era lo que tenías pensado inicialmente. No, justamente no. O sea, porque vos no te planeás claro. nada. O sea, te dejás llevar y ves qué pasa. O sea, esa obra de arriba, por ejemplo, es una de ellas. Bien. Te quería preguntar, en realidad pedirte un favor, si nos ayudás a entender el concepto de obra emblemática. ¿Qué obra emblemática? Bueno, las interpretaciones pueden ser muy variadas. Generalmente se utiliza para determinar una característica en un autor. Hay autores que se manifiestan porque han hecho una obra que los ha marcado durante toda su trayectoria. Una obra o puede ser un estilo. Y entonces queda como definición, este es un elemento emblemático de fulano de tal. Por ejemplo, ¿en tu caso tenés obras emblemáticas? Y en mi caso tengo obras, sí, podría ser, vuelvo a esta. Que además vuelvo, ocupa en tu taller un lugar que para mí es imponente, es estratégico. Y hay otra que está afuera, que después la vamos a ver, que se llama Esperando, que también. Una de las primeras. ¿Esperando? Sí, la primera época, diría yo, ¿no? De la primera. Ya estaba curtidito cuando hice eso. Carlos, al principio me nombrabas a uno de tus compañeros, Abel, trabaja contigo en el taller, y con él en el periodo de 1994 a 2003 aproximadamente, trabajaron en algunos, no sé si el término es correcto, emplazamientos. Siguen trabajando. Sí, sí. Contanos, ¿qué características tiene que tener una obra para que se pueda emplazar? Bueno, en principio, básicamente respetar el entorno. O sea, tiene que estar acorde con el horizonte que le toca, el paisaje que tiene a su alrededor. Eso desde el punto de vista estético. Segundo, tiene que ser una imagen que sea, aceptada por la gente que vive en este lugar, y además una imagen que sea agradable a todos los gustos. Porque la ve mucha gente, por más que no conviva, el pasaje por una calle pública, lugar público, hace que la vea muchísima gente. Entonces, se debe tener bastante cuidado en producir molestias claro. con algún tema. Generar alguna controversia. Alguna controversia sí. absurda, ¿no? Pero digamos, es lo que es ser políticamente correcto. Correcto. Y pensando, este tipo de actividades que haces con Abel tienen que ver con espacios públicos. Claro, porque él es arquitecto. Bien. ¿Y también en algunos edificios privados? ¿También tenés obras? Sí, sí, exactamente. Te pregunto esto porque lo que seguía para preguntarte es, ¿cuál es tu relación con el mercado del arte? Que entiendo es un tanto complejo. Mi relación, soy un amante despechado. un amante platónico despechado, jamás me dio bola. Esa es la realidad. Y jamás yo me preocupé por el mercado tampoco, convengamos. Esa es el verdadero punto de equilibrio. Porque mi imagen no es una imagen fácilmente digerible, no es bonita así para decorar una habitación, y entonces, bueno, no se consume y punto, ahí termina la cuestión. O sea, no se transforma en un objeto de canje. Y por otra parte, me gusta que sea así porque es lo mío. No lo preferís. Forzar, no puedo forzarlo, sí, exactamente. Sí. Sería... Por lo menos hasta esta última muestra, ¿no? Todo lo anterior. Después de esta muestra ya la imagen se ablandó un poquito y se puso más agradable, ¿no? Más más blanda. Ya que hablamos de la última muestra, el nombre que recibe es Resiliencia. Sí.
tanto para la física como para la psicología, es la capacidad de reinventarse o de de resistir. En realidad, para definirla, uso una definición que me pareció, que me parece fantástica, que es el arte de transformar una caída en un vuelo. Me encantó, me encantó. Está redonda. Y justamente esa capacidad que tiene uno de poder, a pesar de haberse caído, a pesar de haber tenido un percance, a pesar de estar en el suelo, poder levantarse y poder renacer. ¿Y en tu caso? Y bueno, ¿por qué elegiste ese nombre? Yo elegí esto porque tuve una enfermedad bastante importante que me postró y pensé que mi carrera estaba terminada y casi mi vida terminada. Tuve una situación bastante severa y bueno, gracias a un trasplante pude renacer y bueno, me propuse aprovechar la oportunidad. La oportunidad. Absolutamente, y, sí. Y independientemente del hecho personal, que entiendo es súper importante porque en tu caso fue un volver a nacer, a nivel artístico, ¿también eso te dio la posibilidad de elegir, la posibilidad o la necesidad de elegir otros caminos respecto sí, de tu obra? Sí, porque tuve una serie de condicionamientos para poder seguir trabajando, que eran muy importantes, o sea, se acabaron todos los elementos químicos tóxicos y todo lo que fuera polvillos y otras cosas, ¿no? O sea, tuve que buscar una técnica que me permitiera seguir haciendo sin contaminarme y sin dejar de cuidarme, ¿no? Claro, no era solamente pasar el mal trance, sino también claro, reinventarse. Continuar. A partir o sea, de la yo tenía obra. Que continuar de alguna manera. Y entonces me las ingenié para encontrar la forma de salvar la situación, ¿no? Qué importante. Te pido lo siguiente, que me dejes ir a un corte y en la segunda parte del programa si podemos hacer una recorrida por tu taller para preguntarte algunas cosas más específicas de las obras que me gustaron y que estoy seguro vamos a poder compartir. Bárbaro, cómo no. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes de irnos al corte, le pedí a Carlos que elija una obra vieja y una obra nueva para que nos cuente sobre su proceso creativo, el antes y el después del que hablábamos al principio. Contanos sobre esta, Carlos. Esta obra no es una de las más viejas, pero es un poco lo que hablábamos de emblemática, donde la imagen es la que predomina y bueno, hasta cierto punto es inexplicable, pero bueno, es un hombre que está esperando.
Así se llama, Esperando. Esperando, exactamente. Y por el formato que tiene, de tipo gárgola, intentaría volar, despegar, y no despega. Y no despega. Y en cuanto a los materiales, ¿con qué trabajabas en esto? Esto fue hecho con resina acrílica, modelado en arcilla previamente, y tomado molde y pasado en resina acrílica. Fuera de cámara me contabas que en esa otra etapa de tu vida artística, bocetabas, cambiabas, previamente. Te voy a mostrar porque esta escultura tiene un boceto previo, pequeño, que después se transforma, se pasa a escala en este tamaño. Qué bien. Bueno, ¿podemos pasar a la parte de lo nuevo? Sí, cómo no. Ya son envases de plástico. Ah, bien. Con cartapesta. ¿Y la diferencia en las tonalidades, en los colores, tiene algún fundamento como parte de tu proceso? No, ya te digo, a veces me piden imagen, me gustan ciertas cosas, otras veces las dejo blancas, por ejemplo, como esta. De acá. Esto es lo que se llama un uróboro, que es la serpiente que se come la cola. Es un viejo signo. ¿Está? También está hecho con envases de gaseosas. Acá tenés el boceto de la que está afuera. Ah. Bien. También de la misma época. Y todas estas son también De esa época, exacto. Y luego acá tenés algunos bocetos de las esculturas que se han usado en algunos edificios. Las que están en los edificios. ¿Mm? Yo siempre trabajé modelando, o sea, con arcilla, pero por, digamos, experiencias de otra gente, otros escultores, yo veo que hay imágenes que necesitan ser hechas en talla, en una madera o en una piedra, y hay otras que no. Depende también el formato, o sea, una escultura que vuele por el aire no puede ser de piedra, por ejemplo, tiene que ser liviana. Claro. Entonces, bueno, la imagen a veces condiciona sí o sí la cosa. Por ejemplo, una escultura como esta, hecha en mármol, no podría existir. O sea, tiene que ser una cosa muy liviana. Claro. Y en cuanto al cuidado de la obra, por ejemplo, todo lo que está emplazado o está ubicado en algún espacio, ese es un tema, requiere un cuidado, imagino que es un tema crítico, sí, necesita un cuidado que generalmente no se lo dan. Sí, generalmente se descuidan esas cosas porque, bueno, sí, siempre hay otras cosas importantes para hacer. En una casa, un edificio, lo que fuere, y el barniz o el retoque de ese puntito de óxido que apareció no se lo dan. Entonces, pasan años y ya es un, claro, es un puntazo. Claro. ¿Eh? Y ya que te pregunto por el cuidado, hay una figura en el mundo del arte, principalmente del arte plástico, que tiene que ver con el curador. Ajá. Yo generalmente pienso que esa es una figura de un externo que, aunque tenga un ojo completamente entrenado y demás, no llega a aprenderse de la obra, uh-huh, de la misma manera que el artista. ¿Cuál es tu visión respecto del curador? Sí, en realidad tenés razón, tal cual vos lo decís, pero lo que sucede es que es un término moderno que viene a regresar al crítico clásico. Y en realidad aparece porque hay paralelamente un desarrollo de un montón de carreras que se dedican al arte, gestión de industrias culturales, en fin, un montón de variantes que hacen que haya muchos especialistas en arte. Pero ¿qué pasa? Una cosa es ser un conocedor del arte, especialista, conocer todo lo que se hizo y todo lo que se hará. Y otra cosa es decir qué está bien y qué está mal. Mm. Es decir, el curador actual es un dios con franquicia. Esa es la verdad. Cuando, antiguamente, la figura del curador se usaba para, en el caso de un museo, tomar a un artista fallecido, era el que ordenaba y eso que había quedado. Una
una obra de un autor determinado, la clasificaba y organizaba una muestra. Esa era la figura de curador. Hoy en día se transformó prácticamente en otra cosa completamente distinta. Bien. Carlos, mostranos la obra que antes mirábamos para arriba. Y... Sí. Antes, en la primera parte del programa, hablábamos de obras emblemáticas y también señalaste la que podemos observar ahora. Contanos sobre esta. ¿Por qué también podemos decir que es una de tus obras emblemáticas? Bueno, porque conseguí el mayor contenido posible dentro de una obra. Y con un tema que por ahí no se entiende mucho. A veces el contenido hace más que el tema en sí que se trata. Y, digamos, me llevó muchísimo tiempo alcanzar ese contenido, pero por una misteriosa razón perseveré y tuve una paciencia de locos que no era lo característico en mí. Pero o sea que la paciencia también es una característica que se desarrolla, ese es un buen mensaje. Sospechaba que había algo que debía seguirlo, y efectivamente. Se llama Ícono. Ícono, sí. ¿Y qué representa? ¿Cuál es ese contenido que vos lograste? Bueno, en principio, primero es una figura religiosa, que no es terrenal porque ves que los pies están flotando. Después es un cierre de abrir y cerrar, un cierre de lo que se llama relámpago, ¿tá? Que está hecho con dedos, que quiere decir algo es. Y de todas miradas, otra de las miradas que es de un aspecto sexual. Y entonces, bueno, una lectura muy, muy sencilla y directa sería un santo del permiso sexual, por así decirlo, que abre o cierre el cierre de acuerdo a lo merezcas o no. Es una mirada esa. Pero, no obstante, yo digo que mi explicación no sirve de nada. Que hable solo la obra. Tiene que hablar la obra. Que hable la obra y te hable a vos. Y como le hable a él, a cada uno le va a hablar distinto. Claro. A cada uno le va a dar una mirada o un reflejo diferente. Claro, el observador como ese otro protagonista. Exacto, respecto de la obra. Exacto, es el que cierra la obra, con él termina la obra. Perfecto. Bueno, Carlos, para ir cerrando, si vos tuvieses que resumir tu proceso creativo en una secuencia de pasos, ¿sí? ¿Cómo podría ser ese, no sé, tal vez tu día a día o el día a día de una obra? No tiene una rutina ni una disciplina. Es ¿No trabajás siempre de la misma manera? No. Trato de, digamos, concurrir al taller porque en el taller se te ocurren las ideas y se trabaja, pero me nutro de cualquier cosa, ya sea una serie de manga de dibujos japoneses, o un documental sobre, no sé, los camalotes del Estero de Iberá. ¿Y hay algún tema así como de este último tiempo que te atraviese de tal manera como para que sea disparador de una nueva serie? En general no hay temas para mí, hay situaciones. Situaciones. Que me hacen de gatillo y que misteriosamente me motivan, pero no padezco ese afán de tipo por ahí revolucionario o panfletario de decir bueno, consistente y me imagino también con ese perfil que describías antes. Claro, sí, o sea, me interesa más que nada el gatillo que dispara, que ahí es el camino a donde se llega es misterioso. No el tema concreto, porque el tema concreto se agota en la noticia, ¿no? O sea, o en el hecho que a veces es trágico. Claro. Bueno, impecable. Carlos, te agradezco enormemente que nos hayas abierto las puertas de tu espacio de trabajo y de creación. Y si te puedo robar un poquitito más de tiempo y de generosidad, nos vamos a quedar recorriendo para poder llevar a nuestro público tu obra. ¿Cómo no? ¿Sí?
Bueno, muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Renovamos año y renovamos el deseo, como siempre, que tengas tiempo y buena vida. Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.